Sí, pueden ser más como así, como estos. Esto es táctil. Sí. Como de repente así, más o menos, ¿no? Que no esté tan complejo para el primer ejercicio básico. Como así. Como algunos de estos. Dime. Un lápiz negro puede ser, un color negro también funciona. Con este ejercicio lo que vas a practicar es contraste y un poco de volumen también, ¿vale? En algunas partes se te va a hacer un poco más difícil que en otras por las curvas, pero digámoslo así, que la básica, pues, del ejercicio es simplemente contrastar los edges, los, ¿cómo se llama eso? Contrastar como las esquinas, los bordos, para que genere volumen y así mismo también tener como un poquito más de conciencia del contraste. Entonces lo que vas a hacer es darle como una forma tridimensional al trigual, ¿verdad? Para eso entonces lo que haces es dividir toda la figura en dos, pero vas a seguir ciertos patrones, ¿verdad? Entonces, como del otro día les explicaba, contraste, que donde termina el claro empieza el oscuro. Uh-huh. Siempre, entonces, terminó claro, empieza el oscuro. Entonces, terminó claro, empieza el oscuro. Aquí es donde te digo que se te va a hacer un poco difícil porque hay unas partes que son muy pequeñitas. Pregunta. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, ya lo pusiste aquí, pero en esta línea también. Sí, pero esa te recomiendo que no, por ejemplo, si empiezas hacia la izquierda, entonces vengas siempre por la izquierda hasta que termines. El último de aquí te va a dar exactamente, o sea, te va a dar el final, digámoslo así, que perfecto para que termine claro acá. Es decir, okay, cuando termines de dar la vuelta completa, este va a tener que empezar negro y terminar aquí claro. Okay. Pero si de repente empiezas aquí hacia allá y luego hacia acá, en algún momento no te van a cuadrar. Eso por eso es bueno llevar siempre como el orden, el patrón. En las curvas lo que te va a tocar es traer la sombra un poco más larga. Porque lo contrario no te va, o sea, te va a quedar como vacío esta parte. Creo que ya tienes como suficiente, ¿verdad? Para seguir. Siempre las esquinitas tráelas como de abajo. Si quieres sacar un poquito de punta al lápiz. Thank you.
Va a estar así como saliendo ahí circular. Sí, o sea, no sé si es que él quiere mostrarme que va a tener aquí por el lado una parte gruesa, yeah, como así. I think that's what he's trying to do. Pero este se ve ovalado también. No sé si es la foto o qué. No, esa es la foto. Para que lo vea, that you see this part here. Y después para este lo ves de arriba también. So you can see más o menos like that it's gonna be thick. Sí, porque tiene que ser redondo. Cuatro menos.